Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Nos encontramos nuevamente en la pantalla del Canal 2 para una nueva emisión del Deportivo TV para las cuatro localidades: San Basilio, Delia María, Monte de los Gauchos y Guanchilla. ¿Cómo estás, Hola Sergio? Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido vos. Gracias a los televidentes que se suman a lo largo de esta ruta 24 en los distintos puntos donde podemos compartir nuestro programa. Y hoy con un programa especial porque se han disputado partidos importantes que tienen que ver con la Liga de Río Cuarto. Por la fecha número 11 se jugó el Clásico Regional, el Clásico de la Ruta 24, así que lo vamos a tener en este programa, en esta pantalla, lo que sucedió con Atlético Delia María frente a Atlético San Basilio. Vamos a comenzar antes de mostrarles lo ocurrido en ese trascendental juego, lo sucedido con el fútbol de divisiones formativas, que tuvo una nueva fecha. Lo vemos. Reunión número 5 del torneo clausura del torneo Infanto Juvenil de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, con imágenes de lo que sucedía en Achiras con la presentación del Atlético de San Basilio frente a los Incas. Vamos a estar repasando los resultados de esta fecha. En 15ª división, categoría 2010, el Atlético Delia María empató 2-2 con el Toro por la zona A. Por la zona B, los Incas perdieron con Atlético San Basilio por 1-0. Municipal empató frente a Acción Juvenil en General de Isa por 1-1. Ese fue el rival, Acción Juvenil de General de Isa para Municipal, y para el Atlético Delia María recibió al Toro Club de Coronel Moldes. En categoría 2009, el Toro le ganó 5-1 a Atlético Delia María. Atlético San Basilio derrotó 4-3 a los Incas y Municipal cayó por 4-1 frente a Acción Juvenil de General de Esa. En lo que respecta a categoría 2008, Atlético Delia María no pudo con el Toro, ganó el equipo moldense por 4-2. Atlético San Basilio recibió una goleada por 7-1 frente a los Incas y Municipal también cayó por una amplia diferencia, 5-0 la victoria de Acción Juvenil. En lo que respecta a la categoría 2007, el Atlético Delia María igualó 2-2 con el Toro de Moldes, en tanto que Municipal de Delia María perdió 3-0 con Acción Juvenil y Atlético San Basilio logró imponerse 2-1 frente a los Incas en Achira. En categoría 2006, Atlético Delia María cayó por 5-2 frente al Toro. El Atlético de San Basilio le ganó 4-1 a los Incas de Achiras y Municipal cayó por 3-2 frente a Acción Juvenil. Pasamos a cancha grande, categoría sub-13. Atlético Delia María fue superado por Toro Club por 2-0. En tanto que los Incas le ganó 6-1 a Atlético San Basilio y Municipal igualó frente a Acción Juvenil en General de Esa por 1-1. En categoría sub-15, Atlético Delia María goleó por 10-1 a Toro de Moldes, una diferencia muy abultada. Los Incas cayeron 3-0 con Atlético San Basilio y Municipal de Delia María perdió frente a Acción Juvenil por 4-1. Por último, en categoría sub-17, el Atlético Delia María derrotó 2-1 a Toro Club. Los Incas de Achiras perdió 2-0 con Atlético San Basilio, fue victoria azul, en tanto que Municipal cayó por 3-1 frente a Acción Juvenil en General de Esa. Los resultados de la reunión número 5 del torneo clausura. Recordamos que tanto Atlético Delia María, Municipal y Atlético San Basilio están en las zonas campeonatos. Domingo 15 de octubre vamos a estar en el Salón Agrario de Delia María. ¿Quién? El espectáculo de endorfinas de humor. ¿Festejando qué? ¡Hoy el Día de la Madre!
Los esperamos, ¿eh? 21 horas les dije. Chao, besos. Décimo cuarto gran recital del Club Atlético Adelia María. Este año con otro espectáculo de primer nivel. Sábado 16 de diciembre, con la presentación de Destino San Javier, el humor de Popoya Veno y el gran cierre musical con Patricia Sosa. Adquiera ya el bono contribución a un valor de 2.100 pesos de contado o en 10 cuotas de 230 pesos, con el acceso para dos personas al show y la posibilidad de ganarse 50.000, 10.000 o 5.000 pesos en el sorteo final o un bono extra en los meses de junio y septiembre. No se lo pierda, el sábado 16 de diciembre, el Club Atlético Adelia María los espera en el 14º gran recital. Auxilio Mecánico MB. Trasladamos su vehículo, camioneta, tractor o implemento agrícola a cualquier parte del país. Comunicate con Víctor Martínez al 0358-154-173-010 o al teléfono fijo 03585-421-047. Auxilio Mecánico MB. Agrocereales La Milonguita acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585-492-010 y oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Teléfono 03585-420-204. Existen carnicerías con buenos precios, con muy buenos precios, y Carnicerías San Mateo, con los mejores precios y la mayor calidad en carne vacuna, cerdo y pollo. Contamos además con chorizos puro y mezcla, morcillas, salamines caseros y todo en parrillada. Anexo de pan, leña y bebidas. Carnicerías San Mateo, en Adelia María, en la esquina de Alberdi y Belgrano. Teléfono 422-870. Casa Central en San Basilio y también sucursal en Vicuña Mackenna. El Pepe Mercado, con ofertas permanentes de lunes a lunes en comestibles, artículos de limpieza, carnicería, verdulería, bazar y ropa. Muy buenos precios y una cordial atención. El Pepe Mercado, Casa Central en Avenida San Martín 801 y sus dos sucursales. El Pepe Mercado, un equipo de trabajo que piensa en la satisfacción de sus clientes. Cooperativa Eléctrica de Adelia María. Energía puesta al servicio de una gran región. CELAM, una institución de servicios puesta al servicio de nuestra gente. CFI Crédito Hogar, compañía inmobiliaria y comercial. Ofrece artículos del hogar con financiación propia hasta en 12 cuotas presentando recibo de sueldo. En CFI Crédito Hogar también trabajamos con tarjeta de crédito. Aprovecha el plan Ahora 12 todos los fines de semana. 12 cuotas sin interés. Además, tenemos grandes promociones. Llegate por CFI Crédito Hogar. Llévate lo que necesitas. Encontranos en los locales de Avenida San Martín, esquina Mitre. Teléfono 420-164. Se me escapa, se me nubla, no se acaba. CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González, todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes. En CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González, Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María. Teléfono 03585-422-161.
COSVAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada, Energía Eléctrica Urbana y Rural, Gas, Agua Potable, Cloacas, Televisión por Cable, Unidad de Traslado y Banco Ortopédico. COSVAL, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. Llenar el carrito de los supermercados locales ya no es un problema. Con tarjeta Setam, suma el 10% de descuento los lunes, martes y miércoles en Cooperativa La Danesa y los jueves y viernes en El Pepe Mercado. Diariamente 6 cuotas sin interés. Tarjeta Setam, va con vos siempre. Cuatro estaciones, la ropa bien de moda, con las marcas más prestigiosas para hombre y mujer. Jeans en todos los modelos, para elegir el que mejor calza. Pantalones de vestir y sports, camisas, remeras y camperas. Para ellas, marcas como Abstracta, Mica y Lolita. Para ellos, toda la línea Inside, Oasis, Request y This Week. Cuatro estaciones. También te ofrecemos perfumes y desodorantes y el mejor calzado, con calidad, variedad y diseño, formal e informal. Cuatro estaciones. Rivadavia 318. Adelia María. Teléfono 420-385. Abrimos el segundo bloque del Deportivo TV. Más adelante tendremos ya lo que ha sido el clásico del Club Atlético de Ale María y el Club Atlético San Basilio, también lo que sucedió con Municipal frente al Toro, pero lo que vamos a ver a continuación es la actividad del automovilismo en Río Cuarto. Así es, las categorías de Córdoba Pista que giraron en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Antes, el agradecimiento a la voz del pueblo que nos acompaña. Las páginas de esta publicación de Gráfica F que resume todo el quehacer de la localidad de San Basilio y algunos aspectos vinculados con la región, es de distribución absolutamente gratuita. Lo decíamos, Córdoba Pista en Río Cuarto por tercera vez en la temporada. Así es, vamos a ver lo que sucedía, sobre todo nos interesa particularmente lo que ha sucedido con los pilotos de San Basilio, de Adelia María, que también comparten localía con Monte de los Gauchos. Vamos a ver el informe que hemos preparado. Imágenes de las categorías de Lapicer Córdoba Pista que se presentaron en Río Cuarto este fin de semana en el Autódromo Parque de esa ciudad. Comenzamos el repaso de toda la información con la clase 2, donde estuvo el piloto de Adelia María, Juan Cruz Ferrero. Aquí estamos viendo la largada de la competencia final. Una muy buena carrera para el piloto Adelia Mariense, que terminó en el sexto lugar. Como ya nos tiene acostumbrados, la clase 2 desplegó en pista un espectáculo vibrante en el que logró prevalecer su supremacía el piloto Matías Cravero, actual líder del certamen. Lo escoltaron al ganador Marcos Albarracín y Claudio Menzi, quienes llegaron segundo y tercero respectivamente. Destacada labor para el riocuartense Marcos Rodríguez, que pudo quedarse con un merecido cuarto puesto luego de batallar los 14 giros de la final. Gonzalo Alterio, Juan Cruz Ferrero, Hernán Ochetti, Juan Menzi, Germán Suárez y Felipe Pidoni completaron el top 10. Vamos a pasar a hablar ahora del TC Pista 4000, donde se presentaron dos pilotos de Adelia María, y nos referimos a Eladio Gozzo y a Fabián Carreño. En esta categoría Gran Presente está viviendo esta divisional, que luego del encuentro de pilotos organizado en el taller de Enzo Canale comenzó a reunir participantes, y hoy por hoy junta a más de 25 pilotos en cada una de las fechas correspondientes. Federico Aichino demostró todo su potencial y así se subió a lo más alto del podio en el trazado riocuartense. Segundo, y cortando una mala racha en la divisional, pudo finalizar el piloto de Dodge, Gabriel Franque. Por su parte, Diego Ollero volvió a ser protagonista al conseguir el tercer escalón del podio en su ciudad. Del cuarto al décimo puesto se ubicaron Guillermo Savi, piloto que se va del Imperio más prendido que nunca en la tabla de posiciones,
luego Federico Terrier de Las Perdices, Sergio Soave, Román Giorgetti, Julio Sierralta, Osvaldo Giordanino y Jorge Betiol. En cuanto a los pilotos de Adelia María, 13º quedó Eladio Gozzo y 19º Fabián Carreño en la competencia final. Las imágenes que estamos viendo ya pertenecen a la clase 1, donde se presentó el piloto de San Basilio, Darío Papis, y también el piloto de las Ensenadas que comparte el equipo con Darío Papis, nos referimos a César Coco. Gran cantidad de participantes para la divisional, que hace un año es más numerosa, la más numerosa de las que están bajo las filas del Córdoba Pista. Nuevamente se completaron 3 series y posteriormente la final para la fecha correspondiente. Robertino Sereno volvió a ganar y así cosechó su 4ª carrera en la temporada para demostrar que va a dar pelea hasta el final. Matías Rovira y Pedro Fernández completaron el podio. Del 4º al 10º arribaron Francisco Baude, Andrés Calderón, Matías Secarelli, Tobías Lengrumber, David Ruizinski, Ivo Vicentini y Joaquín Hong. Por el lado de la Copa Master fue para David Ruizinski, seguido por César Coco, el piloto de las Ensenadas, y tercero en la Master fue Jorge Pérez. En la clasificación general, César Coco terminó en el puesto número 17, y en el caso de Darío Papis, completó las 13 vueltas con un muy buen tiempo, pero fue excluido por haber tocado a otro piloto en las primeras vueltas y lamentablemente hizo de que esa situación tuviera que abandonar el otro piloto de esta misma categoría. Por eso lo excluyeron, lo descalificaron a Darío Papis, que no pudo sumar puntos en Río Cuarto. Y por último vemos la presentación del TC4000, donde estuvo corriendo Julio Bevilacqua, el piloto de Adelia María. Nueva presentación de la divisional que en el año de su 20º aniversario no reúne el parque automotor deseado por los pilotos, organizadores y público en general. En Río Cuarto logró imponerse el experimentado piloto Cristian Cuki Garbiglia, quien participó en reemplazo de Sebastián Lombardi por problemas en la muñeca. Uno que volvió a participar luego de la ausencia en Termas de Río Hondo fue Luciano Catelli y se adjudicó el 2º lugar del podio, en tanto que el 3º fue Germán Rodrigo Zafra, quien de esta manera aprovechó el abandono de Gustavo Bachetti y el irregular domingo de Diego Martín para acortar diferencias en la lucha por el título. Por el lado de Julio Bevilacqua, el piloto de Adelia María, terminó en el puesto número 11, muy cerquita de los 10 primeros. En el puesto número 11 terminó Julio Bevilacqua, el piloto de Adelia María, en una nueva fecha de las categorías de Lapicer, en este caso la 8ª presentación del año, que pasaron por el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Y antes de meternos en una nueva pausa comercial, vamos a ir también palpitando lo que era la previa del clásico que se jugó el pasado domingo, Sergio. Así es, un poco el color de esta gran fiesta que significa un enfrentamiento de estas características y mucho más cuando los dos están peleando por el primer puesto de esta zona sur en el ámbito del torneo de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Y a propósito de palpitar, se avecina el Día de la Madre. Les recordamos a quienes pueden llenar el cupón para participar del concurso Mamá Reina por un día de CETAM de la Cooperativa Telefónica.
Además, recordarles también los beneficios de comprar durante esta semana con tarjeta de crédito CETAM, 10% de descuento, 6 cuotas sin interés y la primera cuota se paga en el mes de diciembre. Y por otra parte, toda la semana, en el transcurso de la semana de mamá, las llamadas desde telefonía fija hacia otros teléfonos fijos de cualquier punto del país son absolutamente gratuitas. Muy buenas posibilidades que pone en consideración la cooperativa telefónica en el marco del Día de la Madre que se celebra este fin de semana venidero. Así es, por supuesto, adhiriendo al festejo del Día de la Madre. Vamos entonces con estas imágenes relacionadas con lo que se vivía en cuanto al clásico de Atlético Adria María frente a Atlético San Basilio, clásico de la ruta 24 el pasado domingo. Buscamos la pausa y ya volvemos con más. El Mato, albañilería en general, construcciones, ampliaciones, refacciones, reparaciones de techo, colocación de membranas, servicio de plomería, cloacas y otros. Construcciones El Mato, de Ariel Córdoba, experiencia y seriedad.
teléfono 421-187 o 154-95-256. Calle 11 de septiembre 248, Barrio Independencia. El Mato, albañilería en general. En seguir viviendo sin tu amor. Busca repuestos para su camión u acoplado. Encuéntrelos en El Tano Repuestos. Tenemos repuestos en general, rodamientos, crucetas, correas, retenes, todo para frenos y embrague. Además, ofrecemos lubricantes y filtros, baterías y los mejores accesorios. No viaje a la ciudad. Lo que no tenemos en stock, se lo conseguimos en el día y al mejor precio. El Tano Repuestos. Los esperamos en nuestra nueva dirección de Presidente Perón y Avellaneda. Teléfono 035-85-42-1988 y por urgencias las 24 horas. Llámenos al 156-46-419. Para su tranquilidad, cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María. Residencia Geriátrica de la Merced, un establecimiento para residentes autodependientes y semidependientes, con personal acorde y condiciones de idoneidad para brindar una mejor calidad de vida. Hogar para adultos mayores y personas con discapacidad, con el servicio adecuado de alojamiento, alimentación, higiene y recreación para los residentes. Residencia Geriátrica de la Merced. Ahora en su nueva dirección de Avenida San Martín 237. Consultas telefónicas al 420-134 o al celular 0358-154-110-249. Osvaldo González te invita a recorrer su remodelado salón de exhibición en la tradicional esquina de Belgrano y Las Heras de Adelia María. Un showroom donde encontrarás las últimas tendencias en juegos de baño, sanitarios, grifería, vanitoris, espejos, mamparas para baños, placares, vestidores, amoblamientos de cocina, cortinas blackout o scream, mosquiteros enrollables, revoques plásticos, pisos y revestimientos. Osvaldo González, Casa Central en Belgrano y Las Heras de Adelia María. Sucursales en General de Valle, Dr. Emilio Genud 749. Y en Río Cuarto, Avenida Sabatini 2700, esquina Paso de los Andes. Lácteos Don Pedro, una empresa familiar con proyección nacional. Lácteos Don Pedro, fábrica de quesos. Lácteos Don Pedro, zona rural San Basilio. Teléfono 03585-491182. Transporte Marino Hermanos, servicio de cargas generales, nacionales e internacionales. Trayectoria, responsabilidad y confianza. Avenida San Martín 331. Teléfono 3585-4079-24. Promoción Esperanza 2017. Club Deportivo Municipal, Club Esportivo Suardi. Adquiera el bono con 1.000.000 de pesos al primer premio en la Secretaría del Club Deportivo Municipal. Además, entrada gratis a los carnavales 2018 y el sorteo de 2 motos para los suscriptores de Adelia María. Adjudicaciones mensuales de abril a noviembre de 2017.
1.000.000 de pesos y muchos premios más. Adquiera el bono con una cuota a tan solo 200 pesos. Lo esperamos en la Secretaría del Club Deportivo Municipal en Mitre 68. Municipalidad de San Basilio, puertas abiertas a las inquietudes de los vecinos, acompañando las expresiones culturales, deportivas y sociales de la localidad, administrando con criterio el presente y proyectándose al futuro. Municipalidad de San Basilio, emplazada en Rivadavia 249, teléfono 03585-491-010. Abrimos un nuevo bloque en el Deportivo TV y es el momento ya de meternos en el clásico de la Ruta 24, fecha 11, Atlético Dalia María frente a Atlético San Basilio, Sergio. El momento esperado del programa, observar lo ocurrido en este clásico regional, potenciado por la pelea que dan en el campeonato. Vemos lo que sucedió en la cancha de Atlético Dalia María. Presenta Carpintería Selene de Daniel Gianolo, Rolando y Cervela, repuestos del automotor, Agromat, Urquiza 135, Agroservicios Don Julio, Rodolfo Rodríguez, transporte de cargas generales, Juanes Deportes de Juan José Bono en San Basilio, Panadería Don Tino de Oscar Pópulo en San Basilio, Punto Dragstore, Rivadavia y Saavedra San Basilio. Kiosco La Mascota, diarios, revistas, loterías, quinielas. Sale a la cancha el Atlético Adelia María, Pablo Pesini, el arquero, su capitán, encabezando las filas. Allí van saliendo con chicos de las categorías infantiles del Club Atlético. Va haciéndose presente para el clásico de la Ruta 24, el local, el Canalla, domingo por la tarde, un poco más tarde de lo habitual, el horario del partido, 18 horas en primera división. Aquí estaba el equipo dueño de casa, el puntero del campeonato hasta esta fecha número 11. Gran recibimiento y aquí aparece el equipo de Atlético San Basilio. Allí van pasando uno a uno los jugadores dirigidos por el palo Edgardo Magallanes, el arquero Gil, Maico Fernández, Granero. Allí van hacia el centro del campo de juego y los seguimos con las dos cámaras de El Deportivo TV. La presencia entonces también del equipo azul en el terreno de juego. El árbitro del encuentro, el señor Juan Dardanelli, acompañado por los asistentes Luna y Molina, caminando también hacia el centro de la cancha. El saludo fair play. Atlético Dalia María fue Pablo Pesini, Carrera, Ángel Sombra, Jiménez, Bosco, Sanqui, Dopazo, Pérez, Colomina, Córdoba y Ferraro. En el caso de Atlético San Basilio, Gabriel Gil, Vincenti, Fernández, Gomila, Marcelo Sosa, Nicolás Piovera, Gonzalo Sosa, Joaquín León, Alejandro Granero, Juan Bono y Denis Gaude. El sorteo entre los capitanes Pesini y Bono. Y va a mover el equipo de Atlético de San Basilio, que llegaba Delia María a tratar de arrebatarle la punta al equipo canalla. Primeros instantes del juego. Aquí se viene Martín Dopazo por el sector derecho a toda velocidad. Ahí va Pandereta, manda el centro al segundo palo. El arquero Gil Camortigua le pega a Córdoba y después termina salvando el propio arquero Gil el equipo de San Basilio. Tiro libre para Bono. Peligrosa situación y el cabezazo de Granero que se va desviado. Tiro de esquina, otra vez Bono. Aquí por muy poquito no llegaba el número 4 Gomila a conectar. Este remate desde afuera, bien Pablo Pesini allí parado debajo de los tres palos, el arquero de Atlético. Sale la contra, otra vez con Dopazo manejando el balón por el sector derecho. Le pasa el Masita Pérez, viene para él. El centro del Masita y el arquero Gil, que tuvo una tarde segura.
salvo en el gol de Atlético, que ya vamos a verlo, el Atlético de Adelia María. Se viene Córdoba, tocaba para el Masita Pérez, el centro y le quedaba para el cabezazo al número 11, Ferraro, la pelota se iba por encima del travesaño. Seguían 0-0, partido equilibrado en el Parque Malvinas Argentinas, en el Estadio Eladio Maffini, de fondo los simpatizantes del equipo azul que llegaron a Adelia María en gran número. Dopaso la dejaba para Colomina, que se la lleva a toda velocidad, remate cruzado, abierto, ancho, la pelota al lado del palo derecho de Gabriel Gil. Situación para San Basilio, Maico Fernández que la tiraba, la saca Sanqui, aquí la va a recuperar el equipo de Magallanes, otro centro que llegará de Maico Fernández y termina cabeceando débil el delantero Granero. Situación para Atlético de Adelia María, atención a esta jugada, Michael Córdoba va a mandar el centro, la pelota que queda boyando y termina empujándola Ángel Sombra. Primer gol desde su vuelta del fútbol italiano para el jugador de Atlético Adelia María. Con la casaca número 3 convertía el 1-0 a los 36 minutos del primer tiempo. Atlético Adelia María ganaba, estiraba la diferencia sobre su perseguidor en la tabla de posiciones. Gol de Ángel Sombra para el Atlético Adelia María, que se ponía 1-0 arriba en el resultado. Iba a buscar el empate el equipo de Atlético San Basilio. Pesini que salía, la pelota que queda dentro del área, Piovera que intenta, rebota en Bosco y hay tiro de esquina para el equipo de San Basilio. Aquí viene el centro de Bono, el punto penal, le va a quedar a León la pelota y Pesini tapando allí en el borde del área chica, un remate fuerte de el número 8 de San Basilio. Se terminaba el primer tiempo, marcaba el final de la primera etapa el árbitro Juan José Dardanelli. 1-0 se iba al descanso ganando el equipo de Atlético Adelia María. Iba cayendo de a poco la tarde de domingo en el estadio Eladio Maffini. Comenzaba el segundo tiempo con el Canalla ganando por 1-0. Para el inicio del segundo tiempo, Aramburu ingresó por Marcelo Sosa en el equipo de Atlético de San Basilio. Además, iban a ingresar Ramiro Moine por León y Rimondetti por Gomil. Se la jugaba el técnico Magallanes para tratar de dar vuelta la historia. Aquí iba a quedar León, la pelota hacia atrás, Granero que no puede acomodarse y se la termina sacando Pablo Bosco. Por el lado de Atlético de Adelia María va a modificar los dos delanteros, Mario Menardi, Domínguez por Dopaso y más adelante Siliano por el número 9 Colombia. Todavía Dopaso en cancha, este remate cruzado que no encuentra el arco del jugador número 7 de Atlético de Adelia María. Y aquí el tiro libre para Bono, para San Basilio, el remate, una pelota complicada para Pesini, que tras el pique la envía al córner. Así la sacaba el arquero de Atlético Adelia María. El tiro de esquina, siempre ejecutado por Bono, al primer palo, la pelota que queda allí, León hacia atrás, el remate justamente de Joaquín León. Era Aramburu el que se la alcanzaba. Y aquí otro centro, intentaba el equipo azul, pero salía el Atlético Adelia María. Una réplica del Canalla con Sombra metiendo una muy buena pelota para Juan Ignacio Colomina. Aquí la tiene el goleador de Atlético Adelia María, que se perfila para su pierna derecha y le termina dando sin potencia. Ya estaba el Tulio Domínguez en cancha y aquí lo vemos correr a toda velocidad al Tulio Domínguez y lo perseguía el delantero de San Basilio, Rimondetti. Iba a ganar Brian Domínguez y justo cuando entraba al área lo barría abajo el jugador Piovera, pero llegaba a la pelota, el número 6 de San Basilio. Intentaba ahora Ramiro Moine para el equipo de San Basilio, Bono abriendo por el sector izquierdo, el centro que llegaba, intenta Granero, hay un rebote y termina Rimondetti dándole al arco la pelota por encima del travesaño. Seguía ganando Atlético Adelia María, se jugaban ya los últimos minutos del encuentro. Maico Fernández, pelotazo largo, la peinaba Granero, le queda Rimondetti, le pasa Granero,
Vuelve la pelota hacia él. Ahí está el delantero en el fondo de la cancha. Manda el centro y el cabezazo de Rimondetti. Buena conexión entre los dos hombres de puntas del equipo de Magallanes. Intentaba ahora Ferraro y aquí lo atendía Sosa. El árbitro no cobra falta. Sale la jugada a favor de Atlético de San Basilio con Moine abriendo por el sector izquierdo, con Juan Bono que va a ir hasta el fondo, se va a frenar, toca otra vez para Moine que remata desde afuera y la pelota que le pasa por debajo del cuerpo a Pesini y llega al fondo de la red para el empate de Atlético de San Basilio a los 42 minutos del segundo tiempo. Sobre el final del partido llegaba a la igualdad el equipo azul, que es el que más gente tenía en campo rival en el segundo tiempo, obligado para ir a buscar el empate. Lo conseguía a los 42 minutos de la etapa complementaria. Ramiro Moin, este juvenil sub-17 que tiene el equipo azul, una gran promesa para el fútbol de San Basilio. Y aquí se viene otra vez el equipo azul con Aramburu abriendo para Gaude. La va a hacer Gaude, en la marca está Alejo Jiménez, no llega. Gaude que manda el centro y termina la pelota dentro del arco de Atlético Adelia María. El balón que rebotaba en el chueco Carrera, no la puede sacar Pesini. Y Atlético San Basilio que en 5 minutos daba vuelta a la historia. A los 47 horas se ponía 2-1 arriba y le arrebataba el triunfo y la punta en la tabla de posiciones al Atlético Adelia María. Denis Gaude, un histórico del equipo de San Basilio, a pesar de que es joven, pero ya tiene muchos años en primera división, le daba la victoria al equipo azul sobre el canalla. Sobre el final del partido tenía Córdoba esta chance para el Atlético Adelia María, el balón que se iba por sobre el travesaño y después se iba a marcar. El final del partido, el árbitro Dardanelli, victoria para el Atlético de San Basilio, que lo festejaba de esta manera. No solamente, como decíamos, el triunfo, los 3 puntos, sino también la punta de la tabla de posiciones y además ganarle a su clásico rival, al clásico de la ruta 24. La despedida para los jugadores de Atlético Adelia María y los de San Basilio, que se quedaban un rato más festejando de esta manera el triunfo que consiguió sobre el final, en el epílogo del partido, frente al equipo de Atlético Adelia María. Presenta Taller El Manso de Ricardo Bacarini, Pueyrredón 440, Electrocenter de Marcos Díaz, donde hay luz, estamos nosotros. RP Hierros de Roberto Panero, en Avellaneda 335. JDA Comunicaciones de Jonathan Antonione, Gomería El Zurdo de Adalberto Eandi. Juanes Deportes, de Juan José Bono, en San Basilio. Panadería Don Tino, de Oscar Popolo, en San Basilio. Punto Dragstore, Rivadavia y Saavedra, San Basilio. Kiosco La Mascota, diarios, revistas, loterías, quinielas. Sí, creo que en líneas generales era una pena si lo perdíamos. Creo que el empate estaba bien, pero como el partido dura 90 minutos, ese ir a buscar, mirá que a Pesini no le hace gol de ningún lado, y esto es fútbol, por eso también nuestro arquero ahí vivoreó la pelota en el tiro libre, y es lo que tiene esto del fútbol. Lo planificamos, tratar de neutralizar a dos pasos Colomina y Córdoba, que siempre nos tuvieron jaque mate, porque son peligrosos. Y bueno, logramos controlarlo. Que hoy Colomina no haya convertido es todo un logro, principalmente porque es un jugador distinto, que en cada resumen que vos escuchás y ves, él está presente, estuvo algunas aproximaciones. Pero bueno, creo que fue fruto a eso, a la estrategia. Ellos también nos planificaron bien el partido, nos costó encontrarle la vuelta a lo de Masita Pérez y Pablo Bosco, que son dos notables jugadores, pero lo fundamental es esto, fue muy digno, muy disputado,
Y bueno, creo que el premio del final es por eso, por ir a buscar, por terminar con Rimondetti en la cancha, Granero, Bono, el pibe Moine. O sea, una vocación ofensiva que nos terminó dando los frutos y por suerte para llegar a la punta. Hoy cumplo 2 meses en el club. Haber llegado y tener solamente debajo nuestro a Belgrano de Vicuña Mackenna y seguir teniéndolo. Y haber alcanzado a todos y fundamentalmente ganarle al puntero y en su cancha no es poca cosa. Es una zona muy pareja. Creo que es un triunfo importante, pero no determinante. Así que bueno, a seguir con humildad, a tener una semana larga para recuperar todos los lesionados. Y seguramente en la próxima hora, como hacemos siempre con la mesa chica de fútbol del club, resolverlo mejor, pero si me dan a jugar el lunes o martes de la otra semana, lo estaremos haciendo. Principalmente también para respetar lo de Banda Norte, que se está jugando mucho. Y sería una desventaja invitarlos a jugar el viernes, pero eso es una decisión que toma la dirigencia. Y bueno, mis jugadores están preparados para eso, para tener una semana larga, un almuerzo con los que tienen la mamá, que la disfruten, lo que no tenemos para llevarle una flor. Y bueno, esperar el partido con Banda Norte. Bueno, Ángel, partidazo, te elegimos como el mejor jugador de la cancha, pero no sirve, ¿no? No, la verdad que no. Hubiera preferido no haber hecho el gol y que no hubiéramos quedado con los 3 puntos. No se dio, se nos escapó al final y bueno, hay que seguir metiéndole hasta el final como veníamos haciendo. ¿Crees que el empate es justo o la victoria canalla era lo que cabía en este encuentro? No, pienso que se nos fue en los últimos 5 minutos. Nos tendríamos que haber quedado con los 3 puntos. No pudimos cerrar el partido y bueno, se nos escapó. Se tiene que seguir peleando porque el Toro empató. La diferencia todavía sigue ahí intacta y solamente la lucha es con San Basilio, que esperar que pierda para volver a retomar la punta, nada más. Nosotros la vamos a pelear hasta el final. No, el objetivo que teníamos nosotros era salir de la zona baja. Nos encontramos en la zona alta y el objetivo que nos pusimos ahora es terminar lo más alto posible y bueno, la vamos a pelear hasta el final. Se jugó un partido intenso, muy intenso, pero la primera parte de Atlético fue la mejor, ¿no? Para mí, ¿coincidís? Sí, creo que la primera parte, como lo venimos haciendo durante estos últimos 4 o 5 partidos, era fundamental, porque ellos venían a proponer un partido de alto ritmo y nosotros le respondimos igual y un poco mejor. Después, en el segundo tiempo, como se vio, no pudimos tener tanto contacto con la pelota y ahí perdimos un poco de espacio en la cancha. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les recuerdo que el domingo 15 de octubre vamos a estar en el Salón Agrario de Adelia María. ¿Quién? El espectáculo de endorfinas de humor. ¿Festejando qué? ¡Hoy el Día de la Madre! ¡Los esperamos, eh! 21 horas les dije. ¡Chao! ¡Besos! ¿Ya separaste tus residuos? Si colocamos los residuos húmedos en bolsa transparente o blanca y los secos en bolsa negra y los colocamos en nuestro canasto un rato antes de que pase el camión recolector, colaboramos en mantener un pueblo limpio. Separa. Todo junto es basura. Separados son residuos. Municipalidad de Adelia María. Gestión Intendente Javier Reza. ¿Ya conocés la Mutual Jorge Newbery? En Adelia María, ubicada en calle Mitre 68, te ofrece sus servicios de caja de ahorro, constitución de plazos fijos, servicio de pago fácil sin cargo extra para sus afiliados y acceso a distintos tipos de créditos y ayudas económicas. Además, cuenta con la posibilidad de realizar transferencias inmediatas a cualquier banco del país sin ningún tipo de costo. Comunicate al 421-053 y realiza tus consultas. Mutual Jorge Newbery, más de 25 años al servicio de sus afiliados de todo el sur cordobés. Casa Central en Ucacha,
filiales en Adelia María, San Basilio, Alejandro, Serrano, Matalli y Charras. Nefertari. Preparamos tu fiesta de 15, casamiento o evento particular. Además, realizamos la decoración del salón. Todo a gusto del cliente. Distintas opciones gastronómicas. Consulta por fecha con anticipación. Comunicate al 154-06-071. Nefertari. Jorgelina y Marcos te esperan. En cada momento de tu vida, en cada situación, siempre estamos con vos. Ortopedia y Cirugía Río Cuarto. Insumos para tu salud. Pestugia Joyeros abrió las puertas de su nuevo local de ventas en la ciudad de Río Cuarto. Un apellido tradicional con renovadas propuestas y tendencias en joyería y relojería. Pestugia Joyeros, Constitución 697, a metros de la Plaza Roca. Teléfono 462-3930. Río Cuarto. También encontranos en Facebook como Pestugia Joyeros. Román Carrera, corredor inmobiliario y martillero público, comunica su nueva dirección en Alem 283. Nuevas oficinas para una atención más personalizada, brindando los servicios de administración de propiedades, escrituras, contrato de compraventas, trámites al registro de la propiedad, tasaciones. Ahora anexamos gestoría del automotor, inscripción de prendas, transferencias, tarjeta azul. No deje de consultarlo. Teléfono 422-860. Celular 154-15-517. Román Carrera lo espera ahora en su nueva dirección de calle Alem 283. En seguridad, no todo da igual. No todo da igual. San Cristóbal Seguros siempre da más. Porque San Cristóbal es mucho más que un seguro. Es el grupo de empresas más importante del país al servicio de su tranquilidad. San Cristóbal Seguros. La diferencia está en la solvencia. A la hora de responder, responde. Representantes en Adelia María, Carlos y Florencia Colombo, productores asesores de seguros. Matrícula 57.146 y matrícula 71.170. Vélez Arfiel 234. Telefax 03585-420-831. Superintendencia de Seguros de la Nación. Teléfono 0800-666-8400. Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlate Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlate Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585-491213 o 491719. San Basilio. Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni, fumigadores Caimán, sembradoras Bertini y Crucianelli, casillas El Imán, representante de implementos agrícolas Agronova, Ceruti, Conofra y Richihar. Amplia gama de repuestos en general. Contamos con productos de calidad Arag. Somos el único representante zonal de cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 03585-420494-421098. Adelia María. Auxilio Mecánico MB. Trasladamos su vehículo, camioneta, tractor o implemento agrícola a cualquier parte del país. Comunicate con Víctor Martínez al 0358-154-173-010 o al teléfono fijo 03585-421-047.
Auxilio Mecánico MB. Y continuamos con más Deportivo TV, abrimos el último bloque y seguimos repasando cómo les ha ido, en este caso, a otro equipo de Adelia María en el fútbol de la Liga Regional de Río Cuarto, en un difícil compromiso que tenía Municipal de visitar al Toro. Sí, es cierto, jugando en Coronel Moldes ante el representante en primera que tiene esa ciudad, el Toro Club Social y Deportivo. Vamos a compartir imágenes de lo que fue esa nueva presentación del Celeste en condición de visitante. Municipal frente a Toro, las imágenes a continuación. El árbitro del encuentro iba a ser el señor Jonathan Legman. La salida del equipo azulgrana de Moldes, el Toro Club Social y Deportivo, que aparecía con Tomás Ledesma, Julián Bravi, Cristian Maciú, Emanuel Aveiro, Gonzalo Tello, Federico Tomasini, Franco Celis, Eric Cardetti, Felipe Muniaini, Jordan Quinteros y Francisco Riera. Y aquí está Municipal de Adelia María, que salía a la cancha con Gustavo Moggio, Joaquín Pesini, Juan Manuel López, Brian Coria y Emiliano Giordana, haciendo su debut en Primera División. Fernando Rojo, Sebastián Pérez, Sergio Sosa, Julián Messi, Bruno Gabelli y Jonathan Reina, los 11 de este equipo dirigido por Patricio Otero. El saludo entre los jugadores de ambos equipos, preparándose todo para el inicio del partido en la cancha del Toro Club, en el Coliseo, como lo llaman, de Coronel Moldes. El saludo allí entre los capitanes. Movía Municipal, Messi que tocaba atrás para Sosa. Ya se abría el juego en la ciudad de Coronel Moldes. Y aquí esta buena chance de Bruno Gabelle, que mandaba el centro y cuando quería por este sector el jugador Messi, la pelota que pasaba cerca. Lateral para el equipo de Toro, que no había llegado todavía con peligro, pero en la primera que tiene, convierte el gol el jugador Jordan Quinteros, el ex hombre de Municipal de Río Cuarto, tras el centro de Riera. Alguna distracción en la defensa de Municipal, que lo paga caro, y la apertura del marcador por parte de Jordan Quinteros para el equipo de Toro Club Social y Deportivo de Coronel Moldes, que tenía en el banco jugadores importantes, por ejemplo, el colombiano Ramírez Riascos, que iba a ingresar en el segundo tiempo. Otra vez Quinteros rematando ante la atenta mirada del arquero Moggio, la pelota se iba desviada. Aquí Reina, que llegaba en el área de el equipo moldense. Otra situación para Municipal, el centro desde la derecha, iba a intentar Messi con este disparo desde afuera, la pelota por sobre el travesaño. Final de la primera etapa, un primer tiempo parejo entre el Toro y Municipal. Se iba al descanso ganando el equipo de Moldes, pero Municipal había tenido más la pelota. En el segundo tiempo, el equipo de Toro iba a realizar algunos cambios en el inicio de esta etapa, y aquí Municipal, que iba a tener esta chance sobre el final ya del partido, la definición de Jonathan Reina para marcar el 1-1 sobre el final, como decíamos, al minuto 40 del segundo tiempo. Municipal, que había introducido a Micheli por Sosa, a Biotti, que es el que le da la pelota a Reina, por Joaquín Pesini, y luego Martín Pesini ingresó por Fernando Rojo. Festejaba Municipal, que aquí hasta lo pudo ganar. El árbitro invalidaba esta situación. Un buen punto consiguió Municipal en Moldes. Y ahora se viene el partido frente a Arlisca de las Vertientes. Vital por los puntos de los promedios. Y ahora sí, de esta manera estamos llegando al final de una nueva emisión del Deportivo TV, Sergio. Dios mediante estaremos volviendo la semana próxima en este mismo canal. Sí, en este mismo canal y en días y horarios habituales de emisión de nuestro programa. Pedimos las disculpas del caso por este hecho excepcional, pero la semana que viene ya nos reencontramos en los días y horarios habituales de emisión del Deportivo TV para toda la Ruta 24. San Basilio, Adelia María, Monte de los Gauchos, Huanchilla, todos los que se suman a esta propuesta. Nos vamos, Gerardo. Nos vamos. Que la pases muy bien vos. Igualmente. También nuestros televidentes. Hasta la próxima.